Some people have written books, some have a great look that covers the magazine. Some kids who are 17, I don't know what to do. Staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some, they are certain of what awaits them when it all ends, but I don't know. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos. Para los que sois nuevos y me estáis viendo por primera vez, os invito a que suscribáis al canal y a que me regaléis un me gusta. Y bueno, pues como siempre empezamos con las tareas matutinas, desayuno y la rutina de limpieza de mañana. Como ya sabéis, soy embajadora de la marca Yepoda, llevo muchos años ya trabajando con ellos y me encantan todos los productos que ellos tienen. Es muy, muy importante ser constante en la rutina de limpieza, utilizando la doble limpieza todos los días, mañana y noche, y luego los serums. A mí un producto que me gusta muchísimo es el ácido hialurónico, esa bruma que te deja la piel súper, súper hidratada. A mí los productos Yepoda me encantan porque se basan en los mejores ingredientes naturales y activos y están formulados no solo para ser buenos para tu piel, sino que también para el planeta. La verdad que no sabría qué producto deciros para mí es el mejor, porque todos son buenísimos y bueno, pues para una piel madura como la mía todos son necesarios. Los serums son increíbles. Los serums te da muchísima hidratación a la piel, el Glow Hero te da muchísima luminosidad. Pero hay uno que hasta ahora no había probado, que es de Spot Stop, que combina aceite de árbol de té, ácido glicólico y glucanolactona para combatir las impurezas de la piel. Este serum también calma la inflamación, elimina las bacterias nocivas y desobstruye los poros. También deciros que si usáis este serum por las mañanas, pues os tenéis que poner protector solar después de aplicar de Spot, porque ya que exfolia tu piel, haciéndola más sensible al sol, es conveniente que te pongas el protector solar. Y si tenéis algún granito, pues con solamente aplicarlo encima del granito, bueno, pues tiene una curación rápida y lo puedes utilizar como serum específico en zonas del rostro propensas a las impurezas. Y también deciros que está testado dermatológicamente para pieles sensibles todos los productos Yepoda. Así que como siempre os voy a dejar un código del 20% de descuento en todos los productos Yepoda en la descripción del vídeo. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. It's not what we see, it's what we choose to. Bueno, pues como ya sabéis, yo todos los días me gusta hacer la cama. Pienso que es uno de los primeros pasos al comenzar el día importantes. Y hoy quiero reflexionar sobre la importancia de las tareas del hogar, pero cómo afecta a las mujeres, tanto a las que trabajan fuera de casa como a las que trabajamos en casa.
Ya sabéis que cada tarea realizada, desde limpiar hasta organizar, es una manifestación de cuidado y de amor. Y este esfuerzo diario no solo mantiene el hogar en un buen estado, sino que también aporta una sensación de logro y satisfacción personal. Y bueno, pues para aquellos que trabajan fuera de casa, no me digáis que llegar a una casa ordenada y limpia no puede ser un bálsamo tras un día de estrés y ajetreo. Para mí eso da una felicidad impresionante. Hoy la verdad es que tengo un día muy muy ajetreado porque tengo que salir a hacer la compra y también estoy esperando un pedido que bueno, me llega a la mesa y las sillas, lo único que llegará pues a mediodía. Entonces de momento voy a preparar el pan, que ya sabéis que el pan yo lo hago, pero como es un proceso un poquito largo, pues lo preparo de buena mañana para que así vaya haciendo marcha y me voy a poner a doblar ropa y a planchar un poquito simplemente lo que tenga. También tengo algunas cosas de verano que al tenerlas guardadas, pues bueno, ahora las tengo que planchar para ya colgarlas. El doblar y guardar la ropa puede parecer una tarea sencilla o incluso rutinaria, pero para mí es mucho más que eso. Para mí es un momento de calma y reflexión, de verdad. Es una oportunidad para desconectarme del ajetreo diario y, bueno, pues concentrarme en una actividad que requiere atención y cuidado. Al doblar o planchar cada prenda, siento que estoy poniendo orden no solo en mi espacio físico, sino también en mi mente. A lo mejor os parece raro, pero para mí cada pieza de ropa cuidadosamente doblada y colocada en su lugar es un pequeño acto de amor hacia mí misma y también hacia mi familia. Es una manera de cuidar lo que tengo, de preservar mis pertenencias y de crear un entorno de armonía. También pienso que a través de estos pequeños actos de organización, pues también aprendo a valorar las cosas simples y a encontrar belleza en las tareas cotidianas. La verdad es que, bueno, pues aunque algunas tareas puedan parecer triviales, tienen un gran impacto en nuestro bienestar y en el ambiente que nos rodea. No es lo mismo tener un armario bien ordenadito que tenerlo todo ahí enrollado y no encontrar nada. En fin, que ya sabéis que a mí me gusta tenerlo todo en su sitio. Así que yo de verdad os recomiendo que os toméis un momento para disfrutar de la sensación de orden y tranquilidad que bueno, que esta tarea tan sencilla puede traer a vuestras vidas. Cada pequeña acción cuenta y contribuye a un hogar más feliz y armonioso, de verdad.
Así que espero que todas estas reflexiones y tonterías mías os ayude, pues eso, a que yo con esto os transmita mi amor por estas tareas y os inspire a todos vosotros a encontrar alegría en las labores cotidianas del hogar. Catching shooting stars. There's no other place you know I'd rather be. You're zipped up in my sweater, laying next to me. Dropped up on the boardwalk on the hood of my car. Parked out by the beach, we're catching shooting stars. Follow me to the unknown. We'll take the back roads we don't know. Let's get lost when take of gas. Don't need a map. Drive too fast. You're my new star. You're my home. Doesn't matter. Y ahora sí me voy a comprar y a la vuelta os enseño la compra. Bueno, pues como todas las semanas ya os digo que yo voy al supermercado a por lo que son faltas y bueno, pues empezamos con la fruta. He comprado esta uva, que mirad qué pinta más buena. He cogido también tomates, pepinos, limones, aguacates, baby espinacas y arúgula, que nos gusta mucho, ajos tiernos, apio y zanahorias, una bandejita de fresas y arándanos. Luego de lácteos, dos botellas de leche esta de Fairlife, que es sin lactosa y con un 2% de menos de materia grasa. Para el yogur he cogido también yogur griego natural para ponerle para hacer el yogur, la crema de almendra, que a mí me gusta para el café, y Danimals, que es como el Actimel de fresa, que es el que le gusta a mi hija. Mantequilla calcificada, ghee. Luego, de congelados, he cogido solamente salmón y he cogido dos solomillos de cerdo. Nos gusta mucho y tengo una recetita que la quiero hacer con ciruelas. A ver si encuentro ciruelas, porque todavía no es la temporada, pero si la encuentro os voy a hacer una receta que hacía mi madre con ciruelas, buenísima. De conservas, he cogido un bote de aceitunas Kalamata, que estas son aceitunas griegas, y estas Spanish manzanilla, aceitunas manzanillas rellenas de pimiento. También he cogido alcachofas, para así para el aperitivo, pepinillos pequeñitos. Esto es col roja con manzana, la quiero probar, es producto alemán y la quiero probar. Un bote de salsa de tomate marinara, dos botes de vinagre balsámico de Módena, este es con fresa, que está buenísimo, y este pues el normal, y vinagre de vino rojo para también, pues eso, para algunas comidas o para las ensaladas. Un bote de sirope de arce, de maple syrup, y la avena esta de Steel Cut, que yo uso para la dos paquetitos de café. Esta vez he cogido uno de Perú y otro de Honduras. Este, el de Honduras, no lo había cogido nunca, siempre cojo el de Perú, pero lo quiero probar, a ver qué tal. De pasta he cogido espaguetis integrales y dos paquetes de ravioli de queso ricota con espinacas, porque nos gusta mucho y esto
no es que lo comamos muy seguido, pero por ejemplo, si algún día por cualquier motivo no me ha dado tiempo a hacer comida, pues esto es súper rápido. Que hierves esto, le pones la salsa y arreando, que es gerundio. Un paquetito de stevia y luego de fiambres, dos paquetes de jamón serrano, bueno, prosciutto italiano, que no puede faltar en esta casa. Rodajitas de fuet, el queso manchego, lonchas de Havarti y dos paquetitos. Este es de pechuga de pavo, que es la clásica, y esta la misma. Pues me he equivocado. Bueno, pues he cogido dos paquetes iguales. Quería haber comprado uno diferente, pero bueno, pues nada, pechuga de pavo. Y esta es la compra de hoy. Ya sabéis que, bueno, pues como aquí tenemos Costco y Costco es todo a lo grande, súper, súper, súper a lo grande, pues claro, yo tengo muchísimas cosas almacenadas que no compro incluso ni todos los meses, como la leche, pues el lavavajillas, en fin, luego de productos de limpieza ya sabéis que yo no compro, que lo único que compro es bicarbonato, vinagre, lavavajillas, por supuesto, en fin, que esto es más o menos, y luego aparte que también tengo cosas en el congelador que ya poco a poco quiero ir sacando, porque ya se acerca la hora de marcharnos y el congelador siempre me lo dejo medio vacío. Así que nada, voy a guardar esto, me voy a cambiar de ropa y nos ponemos al lío, corazones. Y ahora, pues como habéis visto, ya ha llegado el camión y vamos a preparar la zona. Esta alfombra, ya sabéis que es la que tengo, la que tenía de hace 2 años, la hemos sacado del shed y nada, ahora mi hija va a aspirarla porque la verdad es que estaba, pues eso, bastante sucia. Entonces, nada, le hemos dado así una pasadita porque vamos a montar lo que es la mesa, porque os tengo que decir que vienen las sillas montadas, solamente hay que poner la mesa y es súper fácil el montaje.
También deciros que esta empresa, Home Mary, bueno, pues no solo tiene muebles de exterior, sino también tiene muebles de interior, tiene decoración, tiene muchísimas, muchísimas cosas. Yo os voy a dejar todo en la cajita de descripción, pero bueno, como podéis ver, pues tiene muchísimos modelos. Encontrar el producto que queráis, os muestra las medidas, en fin, todo para que lo acopléis al espacio que vosotros tengáis. Y como estáis viendo por las imágenes, o sea, la mesa se monta súper fácil porque ya viene todo prácticamente montado, solamente hay que poner las patas. Y deciros que, bueno, pues tanto la mesa como las sillas están hechas de aluminio de alta calidad con pintura en aerosol de color caqui, que es, vamos, resistente y duradera al sol, al agua, a lo que sea. Y tampoco se va a oxidar porque es pues aluminio. Como veis, tanto la mesa como las sillas se pueden ajustar por si hay alguna imperfección en el suelo. Y me gustó muchísimo este modelo porque el asiento va combinado con un tejido de cuerda de textura natural y un cojín súper, súper cómodo, que la verdad que lo hace muy diferente de lo que normalmente yo estoy acostumbrada a ver en los juegos de patio. También lleva, pues eso, un cojín súper, súper cómodo en la parte de atrás y que la verdad que por el color y todo, pues combina un estilo natural y clásico que se puede, vamos, incorporar perfectamente o bien a tu terraza, patio, balcón, donde vosotros queráis, al aire libre. Lo que es el tejido es resistente al agua, o sea que la repele en el caso de lluvia. A mí me ha sorprendido muy gratamente cuando lo hemos abierto y lo hemos visto, porque además las sillas vienen ya montadas, no tienes que hacer nada, simplemente ponerle los cojines. Vienen con una cinta también para atarlos para que no se muevan y la verdad es que son súper, súper cómodos. Como veis, los cojines vienen con una lazada para atarlos para más seguridad, para que no se muevan, aunque vamos, acoplan fenomenal y no creo que se muevan. Y el tablero de la mesa de la parte de arriba, pues también está pintado con spray, con una imitación a la madera. Como veis, lo que es el marco es todo de aluminio en este color súper bonito y la cuerda, o sea, es que es ideal. Así que ahora nada, solamente voy a poner aquí unas plantitas, una vela para los mosquitos y ya supongo que a disfrutarlo. Así que os voy a dejar en la cajita de descripción el sitio web y un cupón de descuento de un 10%, así que os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción. Y ya como se ha hecho un poco tarde y no me da tiempo a hacer otro tipo de comida, pues nada, voy a hervir una pasta integral con unas gambitas que compré ya hace tiempo que las tenía en el congelador y eso se hace rapidito, con un poco de salsa de tomate y listo. A mí me gusta tener siempre este tipo de comida congelada porque, pues eso, en un día como hoy que he tenido muchísimo ajetreo, pues es una manera rápida de hacer comida. Y esto acompañado con una buena ensalada con tomate y pepino y ya estaría la comida saludable y riquísima.
Así que nada, como soy una ansia viva, pues vamos a estrenar la mesa y vamos a comer aquí fuera porque hace una temperatura ideal, porque no hace calor, pero tampoco hace frío. Así que nada, vamos a estrenar este juego nuevo de mesa y sillas patrocinado por la marca Homemery. Y bueno, pues como veis, ya le hemos dado buen estreno. Se ha puesto a llover enseguida, así que nuestro gozo en un pozo. Menos mal que ya habíamos comido. Así que nada, para una tarde de lluvia, vamos a hornear unas galletitas. Como ya sabéis, yo los plátanos maduros en mi casa, cuando están así ya nadie los quiere. Entonces, o bien los corto a trocitos y los congelo para hacer smoothies, o pues hago un banana bread, o en este caso voy a hacer unas galletitas muy muy saludables porque simplemente llevan el plátano y harina de almendra. Lleva dos plátanos y 400 gramos de harina. Si queréis hacer menos cantidad, pues ponéis un plátano y 200 gramos de harina y ya está. También si queréis, pues podéis ponerle un poquito de chocolate por encima o bañar la otra mitad. En fin, lo que vosotros queráis. Yo esta receta la vi en Instagram y la verdad es que pensé, digo, bueno, pues es una manera saludable de tener, pues eso, ese dulcecillo que muchas veces tenemos así ganas de comer y no sabemos y no queremos tentar en otras cosas. Pues bueno, pues estas galletitas son así muy saludables. Tengo que deciros que no tienen ese dulzor que puedan tener otro tipo de galletas, pero están riquísimas y para mí, para esos momentos en los que me ataca que necesito algo dulce, pues para mí funciona súper bien. Ya sabéis que con el tema de la menopausia, pues a veces te entran así como ataques de decir, me apetece algo dulce. Entonces esto pues a mí me calma esa ansiedad y sé que estoy comiendo algo saludable. Y se hornean a 180 grados, que son 350 Fahrenheit, y entre 12 y 15 minutos, depende de lo doraditas que las queráis. Supongo que si se le pone así un poquito de chocolate por encima, pues a lo mejor están más dulces, pero bueno, yo no les he puesto nada para que sean saludables del todo. Y ahora eso sí, hay que hacer los honores. Voy a hacerme un cafetito y voy a comerme una galletita mientras trabajo un ratito contestando a vuestros mensajes.
que ya sabéis que me encanta leeros, que os voy contestando poco a poco porque son muchos mensajes, no solo por aquí, también por Instagram, y la verdad es que se me amontona la faena, corazones. Y esto ya es al día siguiente, que como bueno, pues como habéis visto, se puso a llover, no pudimos terminar lo que era la decoración un poco del patio, y os tengo que decir que estas luces son de la marca Noptec, las podéis encontrar en Amazon. Os voy a dejar en la cajita de descripción el enlace y os voy a dejar también un código del 10% de descuento, y la verdad es que son ideales para el exterior. Son resistentes al agua porque están hechas para eso, para el exterior. Son LED, con lo cual consumen muy poquito. Como veis, viene con bridas y todo para cogerlas. Y tiene también repuesto de bombilla. El color es un blanco cálido. Y lo que es la bombilla son de plástico, no son de cristal, con lo cual pues se hacen resistentes por si se cae o lo que sea. La verdad es que lo hemos pasado fenomenal montando las luces, y luego el resultado ha sido espectacular porque alumbran muchísimo y bueno, pues da muchísima calidez por la noche, incluso pues lo que os digo, que alumbran muchísimo y dan bastante luz por si estamos cenando. También si tenéis un enchufe, pues podéis regular la intensidad porque están preparadas para eso las bombillas. Y como os decía, o sea, son súper resistentes a la intemperie y proporcionan una luz súper, súper bonita por la noche. Acordaros de ir a la cajita de descripción porque ahí os voy a dejar un código de descuento. Mirad mi hija, ella qué mona. Siempre igual. Y nada, que os voy a dejar el código de descuento en la cajita de descripción. Así que hoy sí que vamos a disfrutar, vamos a cenar aquí fuera, a disfrutar del buen tiempo. Y sobre la reflexión de hoy, pues solo deciros que tenemos que valorar las labores cotidianas y reconocer el impacto positivo en nuestras vidas. Al encontrar belleza y satisfacción en las tareas más simples, podemos transformar nuestro hogar en un verdadero refugio de paz y serenidad. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, o por lo menos, como siempre os digo, que os haya entretenido. A deciros que mi hija, como ya ha terminado el curso, pues también quemó ya todos sus apuntes, que estaba, vamos, pusimos hasta el himno de Valencia para imitar como si fuese una falla. En fin, corazones, que nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, que ya sabéis que, como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!